que vamos subiendo acá, no les puedo explicar cómo me palpita el corazón, por favor. ¡Qué emoción! Yo, desde que fui chica, nunca se pudo subir acá. Así que toda la vida lo vi de lejos, de allá abajo. Y ahora subiéndome, la verdad es que me encanta. Gracias, gracias a todos los que hicieron posible que recuperáramos nuestro santuario. ¿Cuántos años tienen, chicos? Yo 11. 11, o sea que eras muy chiquitito cuando se cerró la iglesia. Tenías un año. ¿Vos? 11 igual, o sea que no se acuerdan. ¿Vos cuántos años tenés? 10. ¿Y vos, Chat? 9. Claro, o sea que ustedes por lo menos no lo conocieron directo por dentro. ¿Así? ¿Ah, pero nunca? ¿Son de acá del centro de Hachal, chicos? Sí. De Hachal. Bueno, ¿están contentos con la nueva iglesia? Sí, muy contentos. Y con el catecismo, que después van a hacer la otra parte de aquel lado. Así que, bueno, gracias, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, como les decía, muchas gracias a todas aquellas personas que pudieron hacer posible esto, ¿no? Me tiembla un poco el pulso, ¿no? Todos nuestros videos los podés seguir en nuestra página de YouTube, como vos sabés, en Hachal Noticias, y te vas enterando del minuto a minuto de lo que acontece en nuestro departamento de Hachal. Como ustedes saben, por ahí llegamos un poco tarde por nuestras cuestiones laborales, pero acá estamos, ¿eh? Tengo recuerdos de cuando me bautizaron, tengo recuerdos cuando tuvimos la misa de egresados, la promoción de la escuela PET, tengo recuerdos de que mis abuelos, cuando partieron al otro mundo, también vinieron acá, como tantas otras personas, ¿no? En Hachal Noticias. Chicos, espera, no me dijeron el nombre. ¿Cómo es tu nombre, Chato? Yo, Felipe Castro. ¿Vos? Luca Aguado. Matías Avallari. Bueno, ¿y vos? Enrique. Bueno, lo van a ver por Hachal Noticias, entonces. Por YouTube. Por YouTube, Hachal Noticias. Gracias, chicos. Venga, acá nos encontramos con uno de los trabajadores. Felicitaciones por todo esto. ¿Qué se siente, no? Ahora, usted acá adentro, con todo esto ya terminado prácticamente, ¿qué se siente? Muy contento, la verdad. Mucha emoción. Sí, mucha emoción. Usted y sus compañeros, la verdad, que hicieron un gran trabajo. Sí, la verdad que son muchas horas. ¿Su nombre? Moliné Solán. Lo había titulado mal en el video anterior. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Vamos a mostrar entonces a San José. Esto es. Sí, ya nos vamos. Nos están pidiendo muchas gracias. Ya pudimos ver acá. Sí. No, por favor, no hay ningún problema. Nos vamos a ir retirando. Esto de adobe que está acá, que va a quedar para la muestra para todos, nos contaba el arquitecto que acá va un vidrio bien grueso acá para que vos puedas pisar y mostrar unas reliquias que, bueno, que después justamente van a estar terminando todos estos detalles, pero esta es la muestra, ¿no?, de los adobes. Acá va a ir un vidrio para que la gente tampoco lo pueda ver, lo pueda tocar, perdón. Y bueno, esta pintura